El vaquero Navarrete quiere noquear a Robson con secao, pues ni Oscar Valdez ni Shakur Stevenson pudieron. Dijo lo siguiente: parece intocable. Y es que el campeón pluma de la OMB espera una de las peleas más complicadas de su carrera. Y es que Emmanuel Vaquero Navarrete reconoció a Robson con secao como uno de los retos más complicados de su carrera. Un pugilista que parece intocable, pero está listo para intentarlo. Y hay confianza total, Vaquero, para salir con la mano en alto, pero por la vía del knockout este jueves. No, pues trabajamos bastante bien, creo que hicimos buenas cosas en el campamento. Es innoqueable Robson, ¿sabes? Se parece que aguanta muchos golpes. O sea, es difícil no tirarle o apostar por knockout, es complicado, pero vamos a atacar. Y es que cabe recordar que el brasileño solo tiene 2 derrotas en su carrera, una contra Shakur Stevenson y la otra contra Oscar Valdez, pero a los dos le aguantó los 12 round, pero el vaquero Navarrete quiere hacer algo que no lograron ellos. Yo quisiera noquear a Robson, va a ser algo extra a todo lo que ha hecho Oscar Valdez y Shakur Stevenson con este peleador, dijo el campeón superpluma de la OMB a los medios. Y es que el vaquero Navarrete pondrá en juego su título de las 130 libras este jueves en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, en un choque complicado ante un pugilista que aguanta mucho, pero el trabajo realizado en un campamento de más de un mes, Emmanuel Vaquero Navarrete intentará terminar antes del límite con un rival que no ha sido noqueado, pero el mexicano quiere ser el primero en lograrlo. Trabajamos bastante bien, creo que hicimos buenas cosas en el campamento, afirmó el vaquero. Es innoqueable Robson, parece que aguanta muchos golpes, es difícil tirarle o apostar a un knockout, es complicado, pero lo vamos a trabajar. Pero quiero saber tú qué opinas, ¿quién crees que ganará? Y si gana el vaquero, ¿crees que lo noqueará? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.